Bueno, pues ya pitando un mes más, iba a decir una semana más, que también, la Casa Salitre, con dos auténticos fenómenos, dos fieras, dos cracks, dos genios, no sé dónde ponerlos, llevo sus fotos además en la cartera, desde hace un tiempo, sí. Y un tatuaje en el pecho. Bueno, estoy pensándomelo, tío, me has dado una idea ahora muy buena. ¿Tienes dos pechos, somos dos? Todo cuadra, todo bien. Cuadra, dos gemelos también, sí, bueno, y así sucesivamente. Vamos a parar ahí, claro. Porque es peligroso, paremos se puede ahí. Complicar. Daniel Ortega y Víctor Guirado y Daniel Ortega. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Pues muy bien, muy felices, muy contentos. Pues sí, no sé si vamos a empezar a hincarle el diente a resumen de octubre y después pues balance un poquito de este mes. Vamos a hacer recuento. Claro. Desde que te dejamos el mes pasado. Nos fuimos y anunciábamos que venían Claro de Luna desde Puerto Rico y nos traían un tema que se llama Algo de Ti. Ajá. Que suena así además. Como amaneciste en mis sueños, intrusa mirada. Como desafiando sentimientos alegres, inciertos. Y no es tan fácil jugar a no mirarte. Mis manos rebuscan pensamientos intentando descifrarte. Serás lo que hoy vi. Qué maravilla, mira, voy a parafrasear lo que viene además en la Casa Salitre en YouTube, el texto. Puedo, ¿no? Adelante. Llegaron surcando el viento desde el otro lado del charco, cruzaron el Atlántico buscando respuestas, creando piezas preciosas para completar su puzzle musical y se adentraron en la mayor jungla que habita en nuestro país, Madrid. Daniel Ortega. Daniel Ortega. Es que las queremos mucho y las echamos de menos. Son lindísimas, madre mía. Ya lo creo. Desde aquí mandamos un saludo. Vamos a empezar con los saludos, maldita sea. Un saludo, no, un abrazo enorme. Bueno, no sé si nuestro público sabe que subimos vídeo todos los miércoles. Sí. Entonces, este miércoles 3 de octubre, pasado ya 3 de octubre, sí, subimos a nuestras queridas Claro de Luna, pero la semana próxima pudimos... presenciar a tres monstruos del flamenco de aquí de Almería. Y bueno, yo hablo básicamente de Cristo Heredia, Eduardo Aguilera, la guitarra, y nuestro querido Chochi Bré. A todos desde aquí les mandamos un saludo enorme. Y que bueno, pues es que ya te digo, tenía muchas ganas de traer flamenco aquí. De verdad. Y ya por fin podemos decir que tenemos flamenco en la Casa Salitre. Sí, señor. Esto se confirma. Vamos a escuchar un poquito. Adelante. No pensar ni equivocado, para que es igual se vive. Y además corres el riesgo de que te bauticen. Ahí está el acordeón. Es que te transporta. Qué maravilla. ¿Eh? Bueno, cada uno a su manera, ¿no? En lo alto de la montaña, sí, Dani. Enamorado de Almería vive Juan. Juan lleva el flamenco en las venas y la sabiduría en la mirada. Y de su seña y su ejemplo, Cristo recoge, siembra y florece. Hola. A la semana siguiente cumplimos ya el año oficialmente en la Casa Salitre, que teníamos en total 79 vídeos. ¿Cómo se celebra un cumpleaños? Pues con una tarta. Con una tarta para empezar, claro. Y llamamos a una amiga, nuestra amiga Ana, que de aquí también. Otro saludo. Un saludo a Ana. Un saludo a Ana. Ana Guillén. Y nos hizo una tarta maravillosa. Y el vídeo también está por ahí. Está por aquí. Qué panzaco, qué buena tapa. Qué bueno. Luego es esto que viene ahora. Exactamente. Oh, qué bueno. Que escuchen. Vamos ahí. Y soñar. Y soñar que los días que pasaron cambiarán. Además, lo bueno de la Casa Salitre es que conseguís cositas como esta, fusionar una voz tan maravillosa como la de Sensi Falán con la de Cheo Braceras, es decir, Almería y Bilbao. Pero no tenemos ningún mérito. Realmente yo creo que somos como una especie de... Como lo expliqué el otro día, ¿no? Una antena que recibe y nos vienen. Y la idea esta fue de Sensi. Lo siguiente que tuvimos fue un videoclip que... grabé con los Nixon, son unos grandes de aquí de Almería que no paran de viajar y de hacer conciertos. Que han pegado el salto ya, casi definitivo, ¿eh? Vale. Y esta canción se llama. Esta canción se llama Infinito. Ole.
Bueno, enormes, ¿eh? Enormes. Maravilla. Mira a Pepe cómo baila, tío. Sí. Impresionante. ¿Ves? Estas son las cosas que hacen que la gente quiera entrar en el canal. Mira a Pepe cómo baila. Ya que quiera ver a Pepe Ibarra bailando vestido de chándal. Es alucinante, tío. Que es algo rarísimo de ver. Ya te digo. Es, ya que lleve unos tenis en los pies ya es raro. Entonces, claro. Es inédito. Y volvimos con los flamencos. Una ilusión mirarte y como mirar al sol. Que tanta belleza ciega. Entre mi sábana blanca quisiera verte la cara allá la tenue del alba. El aire viene de azul en la primavera, vestido multicolores, luz en la pradera, mi flor corazón verde la hierba. Cristo y Edu, Edu y Cristo, terremoto. ¿Eh? Un homenaje a Terremoto Hijo. Qué bueno. Pasamos a lo siguiente que hicimos, que fue pues una quedada que tuve con una bailarina, una pedazo de bailarina que se llama Sandra Rubio, que es de aquí de la tierra también. Sí. Hicimos una creación entre los dos y nos inspiramos en la música de Juan Macidrón, que es otro fenómeno, tiburón de las galaxias. Voy a llamarlo así. Tiburón de la galaxia. Está guay. No sé si le molará esta definición a Juanma, pero es uno de los grandes dentro de lo que se llama sonido música experimental, claro. Vamos. El gran Juan Macidrón, ya lo creo. Y es Sandra Rubio. Ella está estudiando en Málaga ahora, danza, y bueno, me parece una maravilla lo que hace. Ya próximamente más cositas con ella, seguramente. Pues oye, genial, de lujo, ¿eh? Sí. Un poquito de chicharro ahora. Piqué a la puerta, con las manos heladas del frío de la montaña. Con dos besos saludé una a una a todas las personas que charlaban, sentadas en enorme sofá que ocupaba medio comedor, sin preocupación alguna. Reían a carcajadas cuando una de ellas explicaba historias de navegantes que perdían el control de su barco. Y ahí estaba, rodeada entre 4, 5 o quizás 6. Ella, esa, con la que iba a compartir con ya pasamos su... a la música en directo, me parece a mí, ¿no? Sí, señor. Como... Bienvenido, Mr. Muratore. Muratore. ¿Cómo andan? ¿Qué tal, Andrés? Andrés Muratore. El mismo. De Córdoba. De Córdoba, Argentina. Argentina, claro. Has hecho bien, has hecho bien en recordarlo esto. Oye, tenemos una pildorita que nos han traído aquí Víctor y Dani. Esto. Ahora vamos a disfrutar de tu música en vivo también. ¿Esto qué sería, para empezar? Es la primera canción que compuse. Es un huayno de la parte norte argentina. Y entonces mi música, si bien tiene mucha raíz argentina, asimismo tiene estos colores. La pucha me sorprendió lejos. Duermo arropado en quebracho, acunado por el lucero. Qué maravilla, pinceladitas un poquito y acentos diferentes. ¿Cómo llegas a Almería, Andrés? Bueno, es una historia larga y muy bonita. Yo vine a conocer a mi bisabuela centenaria. Hubo una reunión con ella en la que la conocí y además conocí otros 75 parientes que están todos repartidos por el mundo. Había 7 lenguas distintas. ¿Qué pasó? Eso era para grabarlo para que se saliera. Un poquito la ONU, ¿no? Más o menos. Eso fue como la invitación a la búsqueda de las raíces. Termina siendo una gira que ya lleva 4 meses y medio y que el 22 de noviembre continúa por Costa Rica, Cuba, Ecuador y México. Y que bueno, espero poder volver a Almería en marzo, abril del año que viene a seguir compartiendo con estos hermanos. Qué bueno, qué bueno. Fantástico. Déjame recordar que tu música está colgadita en plataformas, en Spotify, por ejemplo. Sí, mi disco se llama, mi primer trabajo discográfico se llama Del Suspiro de los Peces. Sí. Del Suspiro de los Peces. Uh-huh. Y está en Spotify, en YouTube, en Deezer, en iTunes, en donde lo busquen lo van a encontrar.
pues ¿qué más diríamos antes de disfrutar de su música en vivo? Nada, pues que la gente siga visitándonos cuando tenga un ratito y viendo lo que hacemos y descubrirán a personas tan maravillosas como Andrés. Bueno, sí. Yo me despido, que tengo que revisar las cámaras. Nos vemos sí. Todos ya. Os quiero mucho a todos. Y nos vamos y con un tema. Disfrutad de Andresito, que os va a tocar un... Aquí en vivo, en directo. Un cancioncito. Yo me saco esto, así que... Sí, señor. Sí. Pues vamos a por ello. Quiero contarle a don Juan que la luna anda coqueteando por ahí. No es que la quiera acusar, sino que he visto mil poetas suicidas.